Gracias igual, compañeros. Gracias igual, El Salvador. Arrancamos noticias, arrancamos enlaces. Y vea usted, arrancamos el tercer mes del año. Así es, ahora es 1 de marzo. No se confunda, no es 29 de febrero. No, febrero terminó con 28. Dichoso usted que cumplí años el 29. Mire, este año no va a cumplir hasta dentro de algunos años. Así que vamos a hablar de cómo amanece la carga vehicular. Pero antes vamos a conocer que arranca un nuevo mes y continúan los accidentes de tránsito. Mire que estamos arrancando así casi todos los días, a pesar de los constantes llamados que hacen las autoridades. La situación está preocupante, aseguran. En horas de la noche, la cifra de accidentes ha incrementado considerablemente. Y justo acá, donde nos encontramos, en el redondel Naciones Unidas, mire usted lo que pasó. Un accidente de tránsito. ¿Qué fue lo que pasó? Ni la policía lo sabe. Ellos se percataron por medio del sistema de videovigilancia. Resulta que los agentes estaban ojo al Cristo y vieron este accidente. Lo curioso del caso es que el responsable, quiero decir, quien manejaba este vehículo, se bajó como si nada. Y un vehículo que venía atrás de él se detuvo metros adelante. El señor caminó, abordó el otro carro y se fue. Ahí dejó el vehículo. Mire usted, si bien es cierto, no fue un choque impactante, pero llamó la atención de las autoridades que de... Ahí están las cámaras, mire, qué bonito. Justo esta semana hemos estado hablando de varios incidentes, de varios accidentes que han sido vistos por las autoridades desde los sistemas de videovigilancia. Bueno, resulta que el conductor de este vehículo sedán se fue en otro carro. Sin embargo, la policía asegura que ya tienen la placa, así que van a indagar si esta persona iba bajo los efectos del alcohol o por qué razón dejó el vehículo abandonado. Luego fue retirado del lugar por las mismas autoridades. Así que si usted se pregunta, mire, ¿y cómo va a estar la carga vehicular ahí? Bueno, la carga vehicular va a ser la de todos los días y este accidente no tendrá nada que ver porque el vehículo, como le dije, fue llevado a otro lugar por parte de las autoridades. Fue retirado de este lugar del redondel Naciones Unidas. Así que, compañeros, de una u otra manera, las autoridades van a investigar qué fue lo que pasó con este sujeto, si se encontraba bajo los efectos del alcohol, porque también se tiene conocimiento que en el interior del carro dejó algunas pertenencias. Esto es parte de una serie de acontecimientos que se registraron no solo en San Salvador, sino a nivel nacional a lo largo de la noche y madrugada, compañeros. Bueno, gracias, Julio Guevara, y tenemos parte de las situaciones que ocurren durante la noche. Decíamos que hay, digamos, un mundo moviéndose mientras estamos descansando, porque hay mucha gente que está conduciendo. Lastimosamente, hay una cantidad importante de conductores que están bajo los efectos de bebidas alcohólicas, y hay una cantidad, pues, de cosas que definitivamente, pues, hay que prestarle atención, Julio Guevara. Así es, Manuel, y recordemos que de acuerdo a información de la Policía Nacional Civil, ellos han identificado que desde el día jueves en la noche, los accidentes de tránsito ocasionados por personas que manejan bajo los efectos del alcohol incrementan. Es por eso que entre jueves a domingo la Policía Nacional Civil está saliendo más a la calle, ubica más controles vehiculares para tratar que este tipo de hechos disminuyan. Sin embargo, a pesar de todos los sacrificios, los números van al alza, según las constantes declaraciones que da la Subdirección de Tránsito Terrestre de la PNC. Gracias, Julio Guevara, por la información y el reporte de lo que ha acontecido en esta madrugada de 1 de marzo. Gracias, Julio. Saludos, compañeros.